No, amigo, no tienes buena puntería. Estoy feliz de volver a casa, pequeña. Hola, cariño, me alegra mucho verlas. Bienvenido a casa, estamos felices de verte. ¡Ah! Hay un terrible mal entre nosotros. Algo innato de lo que muchos de nosotros no somos conscientes. Pero sin embargo, también somos responsables. La injusticia que se comete contra una raza es un pecado que mancha el corazón de nuestra sociedad. ¡Pamina! Hombres, mujeres, niños, forzados a abandonar sus hogares. Familias separadas. Un pueblo despojado de toda dignidad. Enviados a tierras extranjeras para servir. Marcados como propiedad. Así es esa vil práctica llamada esclavitud. Pueden elegir mirar hacia otro lado, pero no podrán volver a decir que no sabían de su existencia. Ese fue el discurso del señor William Wilberforce. Luego pidió que la Cámara tomara en cuenta su propuesta, el fin total de la trata de esclavos. Es absurdo. Los esclavos son de suma importancia para nuestros negocios. Wilberforce está luchando una batalla perdida. Los esclavos no tienen voz, y la suya no se escuchará. Pronto se extinguirá. Yo diría que nuestra mercancía está a salvo. Así es. Y un gran beneficio nos traerá. Además, nunca conseguirá los votos. No lo permitiremos. Querido, Sir Charles Fox ha venido a verte. ¿Quién? Usted no me conoce, Newton. He venido justo al salir del Parlamento. Prepararé té. E iré al grano de inmediato. ¿Ha leído el periódico? Por supuesto. Entonces, está al tanto del debate en el Parlamento sobre la trata de esclavos, con la minoría a favor y una minoría liderada por... William Wilberforce. Lo conozco desde niño. Ha prestado más atención a mis sermones que mi esposa. Ha llegado muy lejos. ¿Y siente admiración? Podría decirse que sí. Por eso he venido a pedirle ayuda. Usted era un comerciante de esclavos, ¿no? Eso fue hace mucho tiempo. Y también fue un esclavo, ¿no es así? Esa historia es de mucho antes. Y es mucho más larga. No tengo prisa, Newton. Lo escucho. De acuerdo. Digamos que durante mi juventud, no era la clase de hombre que soy ahora. ¡No! ¡Espera! Mi madre, devota y temerosa de Dios, había muerto cuando yo era un niño. Y mi padre, siendo capitán de barco, me envió al mar cuando tenía 10 años. Crecí entre marineros y aprendí lo peor de los peores, dejando de lado la precaución y la religión. ¡Ninguno de ustedes! ¡Ya verán con quién se están metiendo! ¡Ya le dijimos que no lo queremos aquí! ¡Sáquenlo! Vaya, miren lo que acaba de caer del cielo. ¡Un marinero! Había abandonado un barco mercante porque quería ver a mi prometida. Y solo conseguí ser reclutado. Me llevaron en contra de mi voluntad. Fui obligado a ingresar en la Marina Real. Mi padre se esforzó por ayudarme, pero fue inútil. Sin embargo, consiguió para mí el rango de suboficial en prácticas, pero
Lo aborrecía por completo. ¿Pero qué les pasa en este lugar? ¡Para de levantarse! Oh, ¿capitán? Ocúpate de tus deberes. Ahora, o tendrás que lavar el piso de cubierta. Deberías cuidar tus palabras. Algunos de mis marineros llevan toda la vida en el mar y hasta ellos se quejan de la suciedad que sale de tu boca. ¡Niño malo! ¡Niño malo! No tienes escrúpulos, Newton. Estás caminando en un terreno peligroso. ¡No tienes escrúpulos, Newton! Y tenía razón. Un día, mientras estaba de permiso, intenté escapar. Me atraparon y me castigaron duramente. Era un joven obstinado y testarudo. ¿Es suficiente? ¡No! ¡Jamás podrás doblegarme! Creo que quiere recibir un poco más. La tripulación llegó a despreciarme tanto que para su gran deleite, y el mío también, fui dado de baja de la marina y transferido a otro barco con destino a la costa africana. Buena suerte. Ahora sí puedo hacer lo que realmente quiero. Lo que no sabía era que estaba a punto de conocer a un hombre que cambiaría mi vida. Chloe. Amos Chloe. Había viajado a África sin dinero y ahora era un exitoso hombre de negocios. ¿Una fábrica? Bueno, digamos que así nos gusta llamarlas. Aquí es donde la mercancía es marcada, encadenada, son obligados a someterse y luego son vendidos. Escucha, Newton. Con una demanda de entre 30 y 40 mil cada año, es una fortuna por hacer. Oh. Bien. ¿Cuándo empiezo? No quieres perder el tiempo. Muy bien, Newton. Bienvenido al comercio de esclavos. Pensé que todo estaba bien. ¿Viajaría con Chloe y capturaría esclavos? Es cierto. Pero antes del viaje. Tienes fiebre. Tendrás que quedarte aquí, Newton. Estarás en buenas manos. Pia me ayuda a dirigir la factoría y ella cuidará de ti. Oh, claro. Lo haré. Pia era la querida de Amos. Y por alguna razón, ella me odiaba. ¿Quieres comer? ¡Come eso! Comida. Ahora eres mi esclavo blanco. ¡Mi mascota! ¡Vuelve a tu perrera, esclavo! ¡Antes de que te golpee! Es solo un hueso. No tenemos mucho, pero necesitas comer. Compartiremos contigo un poco de nuestra comida. Toma, come. Vamos, come. Gracias. Muchas gracias. Increíble. Esclavos. Preocupados por mí. Estuve en esa situación durante un año. Cuando Chloe regresó, esa mujer me acusó de... ¡Estaba robando en el jardín! Chloe no me dio la oportunidad de defenderme. ¡Lárgate, Newton! ¡No quiero verte nunca más! Me entregaron a otro comerciante de esclavos, donde me abrí camino hasta que... yo también empecé a capturar nativos y venderlos. Podía vivir como quería. El negocio prosperó. Y mi jefe estaba contento, pero... Dios tenía otros planes. No. ¿Dios? Mi madre me había consagrado a Cristo. Y creo que él estaba esperando el momento adecuado para responder a sus oraciones.
Las noticias de lo que había sucedido con Chloe llegaron a mi padre, y él dispuso que un barco me llevara a casa. Era tan despreciable que hasta el más vil de los marineros me daba la espalda. Estaba solo y aburrido. Euclides, Homero... Levanta, Señor, mi corazón a ti en el cielo, y no me dejes vagar por la tierra. El principio de toda tentación es no ser constante y tener poca confianza en Dios. Por la mañana, haz tus propósitos, y a la noche examina tus obras. Si no estás listo hoy, ¿cómo lo estarás mañana? Siempre debes estar listo. ¿Y si estas cosas son ciertas? No. ¿Por qué necesitaría a Dios? ¿Por qué? A sacar agua 11 horas seguidas hasta que tuve que tomar el timón del barco. Estaremos bien, ¿verdad, capitán? ¡Necesitamos un milagro, Newton! ¡Solo un milagro puede salvarnos ahora! ¡Que el Señor tenga piedad de nosotros! ¡Señor, ten piedad! Me sorprendieron mis propias palabras. Era la primera vez que mencionaba a Dios. Con verdadero respeto. Y pensé en la forma en que había conducido mi vida, con tal descuido, con tal imprudencia. Y me di cuenta en ese entonces de que mi vida se desmoronaba y estaba muy cerca de morir. ¿Aún hay esperanza para mí? ¿Aún hay esperanza? Todo el que invoque el nombre del Señor. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor estará a salvo. Todo el que invoque... ¡Jesús! 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 Esa fue la primera vez que creí en Dios. Fui salvado por su gracia, Sir Charles. Su magnífica, misericordiosa, maravillosa... y sublime gracia. Sí, pero luego se convirtió en capitán de 2 barcos de esclavos. Así es. 3 viajes, miles de esclavos, y ahora aquí está. Pastor de una de las iglesias más prestigiosas de Londres, un hombre influyente y con fieles seguidores. Y es por eso que estoy aquí el día de hoy. Para obtener mi apoyo en el asunto sobre la esclavitud. Precisamente. Solo a favor de ello. ¿Qué? Un cristiano converso que rescató a tantas almas de la pobreza y las trajo a la civilización y con ello ayudó a mejorar nuestra economía y también la de ellos. Soy un hombre de negocios, Newton. Los esclavos son ganancias para mí y para muchos otros en el Parlamento. De hecho, estamos a la espera de un barco lleno de esclavos que llegará muy pronto. ¿No lo ve? Usted es el candidato perfecto para desmentir este mito de que la esclavitud es mala. ¿Qué dice Newton? ¿Newton? ¡Newton! ¡No! Pero... Buen día, Sir Charles. ¿Cómo se atreve a echarme así? Dios, perdóname por haber sido partícipe de este acto tan atroz. Perdóname. Haz algo para detener la trata de esclavos. Por favor, haz algo para detenerlo. Thank you.
iba a saber su opinión sobre la trata de esclavos. He estado en su iglesia y he escuchado sus sermones. Nunca lo ha mencionado. Pero, por el amor de Dios, cálmate. Está claro que Newton no tiene intención de crear controversia sobre él o su iglesia. Dejemos las cosas como están. Nuestros barcos de esclavos están a salvo. Mientras él guarde silencio. Ese es el problema. ¿A qué te refieres? ¿Guardará silencio? Bien. Asegurémonos de que lo haga. ¿Él estuvo aquí el martes buscando tu apoyo? Incluso dijo que era lo más humano que se podía hacer. Y tu respuesta fue... ¡Ah! Descuida, Newton. Es evidente tu respuesta. No es la primera vez que me amenazan de muerte. Pero no hablaré a favor de la esclavitud, William. No haré eso. Entonces, ¿no hablarás en contra? William es nuestro amigo, John. Él seguro lo entenderá. Las cosas que permití. La vergüenza. ¿No crees que es más vergonzoso que guardes silencio? Sí, eras un comerciante de esclavos, pero Dios te mostró lo despreciable y terrible que era lo que hacías, y te alejaste de todo eso. Es cierto. Ahora debo hacer lo que pueda para detenerlo. He pasado años predicando sobre el amor de Dios a nuestra congregación. Quizás es hora de que se den cuenta de que se extiende a todas las personas, incluyendo a los esclavos. Ninguna persona debe ser comprada o vendida. Esto traerá consecuencias, John. Tu congregación está conformada por gente rica. Muchos de ellos compran mano de obra esclava. Te darán la espalda. ¿Estás preparado para eso? Recorreremos juntos este camino, como lo hemos hecho siempre. Estoy contigo, querido. Con mi predicación, William, sumaré mi voz a la tuya. Entonces hagamos tal alboroto que haga vibrar a toda Inglaterra. Que todos se enteren de esto. La palabra de Dios dice: Entonces preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿O desnudo? ¿O en la cárcel? ¿Y nosotros no te servimos? Y él les respondió, Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Hablemos sobre lo malo de la trata de esclavos. Yo me voy. La palabra de Dios dice, Quien oprime a los pobres para aumentar su propia riqueza, solo llegará a la pobreza. Por lo tanto, permítanme abordar de nuevo el tema de la esclavitud. Y el Señor dijo, He oído su clamor a causa de sus capataces. Ustedes deben darse cuenta del mal que causa la esclavitud. La palabra de Dios dice, Dios escuchó el clamor de los esclavos en Egipto. Y los liberó. Hoy, Dios nos dice de nuevo, liberen a mi pueblo, porque su clamor ha llegado a mis oídos. Dejen en libertad a mi pueblo. Bien, creo que hemos logrado captar su atención. Y también vaciar mi iglesia. Las personas están hablando de ello, debatiendo, discutiendo, pero... ¿Pero? No sucede nada más. Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿qué debemos hacer? Enciérralos. Al menos amortiguará los gritos. Vergüenza.
¿Cómo dices? La gente habla de la esclavitud, pero... No tienen sentido de la vergüenza. Decidí predicar sobre la maldad que encierra la esclavitud, pero no he admitido mi participación en ello. Mi vergüenza. La gente necesita saber lo que realmente ocurre en el comercio de esclavos. Necesitan saber lo que ocurre para reaccionar. Mary, ya es hora de escribir mi confesión. Señor, por el bien de tus hijos africanos, permíteme hablar con total honestidad, aunque sea para mi propia vergüenza. Mi silencio en un momento como este sería criminal, y mi conciencia me obliga a avergonzarme con esta confesión. Sé que llega demasiado tarde para reparar el dolor que causé durante 9 años. Las familias son tomadas por la fuerza y separadas unas de otras sin motivo. El espacio entre las cubiertas no era de más de 1 metro. Los esclavos estaban amontonados. Para cubrir todo el suelo, encadenados unos a otros como libros en una estantería. Permítanme describir la ejecución de los esclavos cuando se utilizaba para generar miedo a otros esclavos. Un niño que lloró durante toda la noche molestó tanto al capitán que se lo quitó a su aterrorizada madre. Cuando la comida escaseaba, algunos esclavos eran arrojados por la borda. Eran castigados con latigazos despiadados. Torturado por días. Podían estar encadenados durante meses. Hambrientos, comerciados, obligados a vivir en condiciones inhumanas. Su relato ha marcado una gran diferencia. Cada vez es mayor el número de personas que nos apoyan, incluso dentro del Parlamento. Ahora necesitamos votos. Necesitamos gente que esté dispuesta a perder su negocio votando contra la trata de esclavos. Presentaré un proyecto de ley en el Parlamento que necesitará ser aprobado. Hagamos la tarea que Dios destinó para nosotros. Tú escribe tu discurso. Yo tengo una tarea más que hacer. Y confiemos en que Dios haga el resto. ¿Ha leído mi relato? Ah, Newton. Lo he hecho. Y respeto su punto de vista, pero... ¿Pero? No hay 2 barcos iguales, ni hay 2 capitanes iguales. Hay algunos que tratan a los africanos con más... con muchas más... ¿Más qué, Sir Charles? Mejores condiciones. Más espacio. ¿Quiere decir menos de ellos encadenados uno al otro bajo cubierta? ¿Un poco más de tiempo al aire libre? Quizás, en lugar de 30, 40 minutos. He leído el relato de Sir Thomas. A los esclavos se les permite bailar. ¡No se detengan! Ocupan su tiempo en manualidades. Deben estar satisfechos. Incluso, alegres. Si te quejas, esto es... ¡lo que te pasará! ¿Cree que su viaje es feliz y cómodo? Bien, permítame sustituir la imagen de los esclavos por la de su propia familia. Y tal vez sus vacaciones deberían ser en un barco de esclavos. Quien lidera mi iglesia y la suya, Sir Charles. De quien se habla en las Escrituras. Quien asumió los azotes, la humillación, los clavos. Fue quien asumió los pecados de usted. Los míos y los de todos. Los de todos, Sir Charles. Eso incluye también a los africanos. ¿No vale la pena perder un poco de su dinero? Piense en la eternidad. Piense en eso. Señor, he hecho lo que he podido. Hágase tu voluntad.
grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my heart secures. He will my shield and portion be as long. No vengo a juzgar, sino a apelar a sus sentimientos de humanidad. Les ruego que pongamos fin definitivamente al cruel comercio de esclavos. Es nuestro deber ante el Señor amar y respetar a quienes fueron creados a su semejanza. Permitamos que nuestra conciencia nos guíe y sometamos este asunto tan importante a votación. ¡Su atención! ¡Su atención, por favor! ¡William! Lo logramos. ¿Qué? Obtuvimos los votos. ¿Obtuvimos los votos? Obtuvimos los votos. ¡Alabado sea Dios! ¡Oh, alabado sea Dios! ¿Oíste eso, Mary? ¡Obtuvimos los votos! ¡Obtuvimos los votos! Durante el resto de su vida, John Newton trabajó para liberar a todos aquellos que vivían bajo esclavitud física y espiritual. Bajo el liderazgo del diputado William Wilberforce, el gobierno civil inglés prohibió la esclavitud en Gran Bretaña en 1807. John Newton vivió para presenciar el histórico momento, muriendo en diciembre de ese año. La historia de Newton y sus escritos siguen influyendo en las generaciones venideras. Se calcula que la canción Sublime Gracia se interpreta más de 10 millones de veces al año y la misma tiene un enorme poder sanador. Estudios calculan que alrededor de 13 millones de personas fueron comerciadas como esclavos durante el siglo pasado. Y se estima que millones más son víctimas de una nueva forma de esclavitud en la actualidad. He perdido casi por completo la memoria, pero recuerdo dos cosas. Que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. John Newton.